Hola gente, ¿cómo andan? Hoy me levanté re loco y nada, voy a pintar un poco la pared. Vamos a estar acomodando todo el taller, poniendo un lugar para grabar y todo eso. Yo estoy cansado de renegar, miren cómo se rompió esto. ¿Por qué se tiene que romper esto? ¿Cuándo se rompió esto? Estos son los productos de mierda que compro. Bueno, cuestión. Vamos a estar pintando la pared, acomodando un par de cosas acá y creando un nuevo espacio para poder grabar. Quiero estar con todo y bueno, poder equilibrar un poco el tema del canal que lo dejé retirado. Lo vamos a tirar a pleno con esta bombita acá que tengo acá. Hoy va a ser full y esta semana calculo también full video este. Y bueno, la moto va a estar un poco apartada, le vamos a estar haciendo algunas cosas igual, tampoco la vamos a dejar parada, pero va a ser full de este autito ahora. Así que seguimos. Vamos a pintar de un gris bastante oscuro, yo le voy a meter lo más que pueda. Esa pared. Y bueno, ahí leímos la primera mano, obviamente se nota todo todavía. No sé si secó o si no secó. Pareciera que está húmedo todavía. Para mí se va a notar todas las marcas esas. Pero bueno, habría que darle una segunda mano para tapar esas pinturas. Así que nada, lo voy a dejar secar un ratito y vamos a darle una segunda mano de allá para acá. Y espero que con eso podamos tapar bastante esas marcas de rodillo. Bueno, ahí pueden ver que está un poquito mejor, le di dos manos y nada, ahí hay que esperar que seque, a ver qué tal, a ver si empareja, pero bueno, ahí saqué las dos luces, allá arriba después voy a ver en realidad va un techo acá, entonces no se vería hacia arriba, pero bueno, se ve, así que después quizá más adelante, cuando le dé una otra mano, mucho más tiempo más adelante, compré el mismo color y le dé ahí arriba, en realidad habría que ahí poner las maderas, chao, pintar ahí el bordecito y listo, y con unas maderas decorativas. Esas que ponen de techo. Pero bueno, quedó bastante bien. La moto va a empezar a dormir así de costado contra allá. El cartel en el medio. La parte allá donde siempre estamos sentados, tomamos mate y eso. Y bueno, alguna que otras cosas. Creo que las cosas de la moto las voy a poner ahí. Voy a poner una madera y ahí voy a poner las herramientas. No sé. Mi idea en realidad era poner las herramientas de allá, que no se vea de afuera. Y acá una madera divisoria acá, para que no se vea de afuera. Y allá irían las herramientas, allá, pero bueno, quizás eso lo ponga allá y ese mueble lo mueva ahí, porque hay que tener un lugar donde dejar las máquinas. Pero bueno, no sé, ahora esto lo voy a ver después. También hay que poner un. Voy a. Cuando vayamos laburando y metiéndole, voy a meter todo esto primero de piso de goma, porque eso hace que no se levante la mugre, esto todo el tiempo larga como arenilla, se mete ahí, vuela sobre el trabajo. Así que nada, se viene. Lijar y pintar todo con primer este y este lo vamos a estar ploteando y bueno, vamos a sacar todas las piezas, las vamos a limpiar todo afuera, los asientos los voy a lavar otra vez, así que se vienen varios videos uno tras el otro, creería que un video por día haciéndole lo que podamos se va a venir, pero primero quería acomodar el taller porque quiero acomodar todas las piezas, hacer una mesa para poner la máquina para pintar, la pulidora, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahora que se nos vienen varios laburos, no se nos haga un quilombo. Y bueno, por ahora estaría secando acá. Sacamos las dos luces de ahí y van todas las luces al techo. Así, y también para poder grabar de noche, porque tampoco puedo grabar de noche ya que no tengo buena iluminación. Así que esa era la idea. Y bueno, se me cayó el techo. Vamos a estar armando un techo todo nuevo. Míralo, se ve lindo el cielo. Voy a armar todo un techo completo de allá hasta acá, pero primero tenemos que arreglar un poco. Eso no lo voy a mostrar. Voy a arreglar, después vamos a estar en el final. La reja, tengo que pintarla, pero parece que llueve hoy. Así que bueno, de a poco le voy a ir metiendo todo. Vamos a arreglar y hacer un buen taller para que puedan traer sus motos a plotearlas, a limpiarlas, a lavarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Cambiar la cadena, todas esas boludeces. La vamos a estar haciendo acá en el taller. Pero bueno, primero le quería meter que lo primordial es el fondo este, que salen las imágenes y todo, y se veía re feo.
Con esto, la verdad que cambió 100%, olvídate. Y bueno, esperemos que sé que viene y vamos a ir. Así que apenas sé que vuelvo, le voy a estar poniendo un cartelito ahí que voy a estar haciendo más o menos a cara de perro, y acomodando todo y les muestro cómo va a quedar el nuevo taller. Así que acompáñenme. Y bueno, ahí más o menos, este cartel lo tengo que guardar. Lo guardé en el galpón. Y bueno, más o menos así quedó la pared. Ahí va el cartel. Ahí la moto. Un poquito más atrás quizá. Pero bueno, más o menos va a dormir ahí. Ahí hay que acomodar las cosas y eso hay que buscar un lugar a las cosas para lavar. Que bueno, le quiero hacer un mueble a eso. Y bueno, esta parte quedó más o menos así. Demasiado para esta parte. Pero bueno, quiero hacer algo porque no me gusta cómo se ensucia todo. Por eso estaba hablando de lo del piso, de poner un piso de goma. Pero bueno, está caro. Creo que está a 2 lucas y media al metro y yo necesito. O sea, el metro cuadrado. Y yo necesito 6 por 3. 18. O sea, 36 lucas para poner un piso. Una horroría. Así que voy a ir de a poco y voy a ir viendo dónde me conviene poner, dónde no. La última vez sería un pedacito para ahí, ¿entendés? Para mantener más limpio allá. O veo. Si no, estaba pensando en otro piso, que es el piso de taller de los pisos plásticos. Porque este piso no da más. La verdad es que está asqueroso. Así que bueno, por ahora no se voy a dejar esto, obviamente. Pero bueno, la idea sería o pegar un lavazo bien, bien, bien al piso. Que no creo que haga eso. Pero bueno, lo que tengo. Tengo que seguir acomodando esa parte, que me quedan un par de cosas, las herramientas y ya más o menos estaría todo. Después me va a hacer falta acomodar algunas cosas, las máquinas. Pero bueno, por la duda, ahí pueden ver que bastante, bastante bien. Y bueno, y los que les había comentado que voy a empezar el golcito, fui a comprar unos tornillos, iría a estar pegando el lavazo acá y todo eso. Pero bueno, no voy a llegar para el video de hoy. Ya son las 6 de la tarde. Así que nada, voy a ir haciendo videitos, últimos videos más largos, videos más cortos, según lo que vaya saliendo para hacer. Yo quería terminar esto porque la verdad que era una crotera. Y quiero ir sacando cosas que no use nunca y que me hagan quedar feo el taller. Así que tiene que quedar lo menos posible acá. Y tengo que hacer un mueble. Estaba pensando en ese. Modificarlo para que entre la. Fíjate que entra el aire ahí. Y entre la aspiradora del otro lado. Y ahí guarda la aspiradora del aire. Y bueno, esas cosas. Voy a hacer aquel. La parte de abajo. Todas las cosas ahí. Así que nada. Más o menos me voy a ir moviendo así. Quiero hacer tipo muebles que no se vean. Se vea la madera nada más, pero vos tengas las cosas adentro. Si no, se queda horrible. Y no me gusta. Para el aspecto. Cuando quiero sacar una foto de la moto, quiero hacer un video. Para cuando viene un cliente y todas esas cosas. No me gusta. Quiero mejorar ese aspecto, pero demasiado. Demasiado de lo que teníamos antes. La verdad que antes ni techo teníamos. Pero bueno, la idea sería mejorar esas cosas. Está caídos allá. Hay un montón de cosas que no usamos, que tengo que guardar. Pero bueno, así es. Este video van a tener una idea de cómo está el taller hoy. Saqué esas dos luces ahí que también molestaban. Y bueno, yo no me puedo quejar, la verdad que no me puedo quejar. Así que bueno. Vamos a mejorar y limpiar bien el tallercito, así arrancamos con este. Y bueno, tengo que acomodar todo esto que está caído. Allá la porquería esa del portón. Pero bueno, de a poco la vamos metiendo, loco.